Tenemos información en vivo desde la sede de la DIPA en el Callao. Nuevamente nuestra compañera Ximena Carrasco nos da detalles de lo que viene ocurriendo allí. Adelante, Ximena. ¿Qué tal, Alex? Así es, acaba de aterrizar la avioneta de la Policía Nacional con los féretros de los 6 suboficiales de la Policía Nacional que perdieron la vida en la zona del Brain. Vemos a cada uno de los féretros que están vestidos con una bandera del Perú, y adelante hay miembros, agentes también de la Policía Nacional con sus respectivos implementos que utilizaban a diario estos agentes para defender el territorio peruano en dicha zona. Exactamente, estamos hablando del suboficial de primera, Alfredo Loaiza Carvajal, el suboficial de segunda, Luis Alberto Cerrón Palacios, también el suboficial de primera, Wilder Eliseo Conozco, el suboficial de primera, Iván Muñoz Fasadi, y el suboficial Sandro Lorenzo Villegas Caragua. Producto de este ataque, como bien lo mencionábamos en nuestro enlace anterior, también fallecieron los efectivos de la Comisaría de Vía de Natividad, que es el suboficial Williams Quispe Anchay. Aquí está la familia de cada uno de estos miembros de la gente de la Policía Nacional del Perú, quienes están muy tocados por esta situación, y no es para menos realmente tras esta terrible emboscada que ellos sufrieron el pasado sábado. La Policía Nacional los ha colocado a ellos juntos, algunos tienen los polos de color blancos en significado de la paz, otros están con el atuendo totalmente negro, que es propio también de estas despedidas. Lo que se nos ha comunicado precisamente es que se va a realizar aquí estos honores respectivos a cada uno de los agentes, es que va a estar a cargo del ministro del Interior, Vicente Romero, así como los altos mandos de la Policía Nacional, que también están presentes. Está la banda de la Policía Nacional, que en estos momentos precisamente vamos a escuchar. Yo golpeé de acá nada más hacia algo, no te veas tan lejos. Bien, continúan entonces estos honores a los 6 agentes del orden que trabajaban en esta zona complicada del Brain, donde el Estado peruano sigue luchando contra el narcoterrorismo. Son los honores respectivos que ellos van a recibir exactamente por su honorable labor en dicha zona de conflicto que muchas veces se ha estado luchando precisamente por defender el territorio peruano.
Vamos a escuchar. Señor suboficial de primera, Muñoz, Fanzani, Iván. Señor suboficial de tercera, Villegas, Moragua, Sandro. La Policía Nacional del Perú le rinde los honores fúnebres correspondientes como mártires de la institución. Estado Mayor, verde paso. ¡Marchen! Hay que recordar que ellos se desplazaban por esa zona del Braem en una sola camioneta y se presume, puesto que todavía está en investigación este hecho de que fueron asesinados por el uso de explosivos y que en primer punto habían disparado al conductor para que pierda el control del vehículo, el cual terminó volcando y hay un sobreviviente de esta emboscada, ¿no? Los narcoterroristas, según ha informado el Ministerio del Interior, también se habrían llevado dos fusiles AKM y dos pistolas. Entonces vemos esta imagen con los féretros y el ministro del Interior, Vicente Romero, junto a los altos mandos policiales, el comandante general Raúl Alfaro, también acompañados de las familias que han enlutado tras esta terrible emboscada. Ellos están avanzando hacia las carrozas fúnebres que van a tener como destino la Diroes, unidad a la que ellos pertenecían y en la que han estado laborando por largos años. Entonces, este es parte de estos honores que se les está realizando a estos agentes del orden, a estos agentes que han dado la vida en una zona complicada, en una zona donde a diario el gobierno y el Estado están luchando porque se restablezca tanto la paz como los territorios. Algunos familiares están con fotografías de ese ser querido que han perdido lamentablemente este fin de semana. Hay muchos de ellos también que llevan consigo una rosa blanca para poder darles esta despedida que se merecen estos héroes policiales que en el cumplimiento de su función lamentablemente fallecieron. Como repetimos, esto no se trataba de un operativo exactamente. Ellos fueron sorprendidos por estos narcoterroristas, según la información que ha brindado el Ministerio del Interior. Se están realizando las diligencias correspondientes. El ministro del Interior ya recalcaba que este hecho no va a quedar impune, que ya hay estrategias también para poder recuperar la zona del Braem, que por cerca de un año y medio había quedado desatendida precisamente por distintos motivos, que hay gran esfuerzo por recuperar dicha zona. Vamos a reiterar entonces, son los suboficiales Alfredo Loaiza Carvajal, Luis Alberto Cerrón Palacios, Wilder Eliseo Conozco, Iván Muñoz Fasavi, el suboficial de tercera Sandro Lorenzo Villegas Coragua, también el suboficial de primera Williams Quispe Anchay. Cada uno de ellos entonces están
siendo movilizados por sus colegas, o sea, los agentes que los están trasladando a cada una de estas carrozas para que luego sean trasladados entonces a la sede de la Diroes en ATE. Aquí han estado encabezando esa ceremonia de honores fúnebres el ministro del Interior, Vicente Romero, junto con los altos mandos. Se prevé también que en la Diroes ellos van a recibir una ceremonia similar, pero con la presencia de la presidenta Dina Boluarte. Alex. Por la información entonces, las condolencias a los deudos, a los seres queridos de estos valerosos policías que lamentablemente han perdido la vida en el cumplimiento del deber en la zona del BRAE.